Buenas tardes. En esta ocasión estaremos viendo la pelea de Jason Ishida de Estados Unidos, una de las cartas fuertes de Estados Unidos. ¿Quién se enfrentará a Miguel Ángel Trejos de Colombia en la categoría menos 74 kilogramos? Ishida llega como uno de los favoritos a llevarse la medalla de oro de este campeonato panamericano G4. Sin embargo, Miguel Ángel Trejos viene en una curva de rendimiento ascendente luego de ganar los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Y ahora Trejos hace su pelea anterior y logra noquear a su rival de Costa Rica, ya ha entrado el tercer round. Va a ser una pelea buena, la estamos transmitiendo. Sé que todo Colombia está pendiente de esta transmisión, de lo que se desarrolle en este tapiz, pero también es importante que Colombia sepa y todas las personas que siguen mastaekwondo.com se enteren que Catherine Dumar Portacio perdió su pelea frente a Melissa Pagnotta de Canadá. Tristemente, a Portacio se le va el resultado faltando 20 segundos luego de ir ganando prácticamente durante todo el tercer asalto. Y bueno, arranca la contienda. Vemos a un Miguel Ángel Trejos golpeando, quebrando las defensas de su rival estadounidense. Y bueno, la referee central Neides Tavares decide sancionar a Ishida, ya que considera que está rehuyendo el combate. Sin embargo, el norteamericano logró impactar un contraataque al peto en una directa y el marcador se mantiene 2-1. Miguel Ángel Trejos con su peto rojo estará buscando tratar de vencer a uno de los favoritos de esta categoría. Un minuto con 15 es lo que hace falta para que se acabe el primer asalto. Y bueno, Ishida logró conectar un puño al peto, lo que le sumó 3-1 a unos segundos, pero ahí se mantiene un tenso combate que todavía no termina de ordenarse y que dejó en el olvido toda la parte técnica del primer asalto, como dice la teoría, ya que entraron de manera directa y fuerte desde el primer segundo de competencia. Tanto así que en los primeros 20 segundos Trejos se fue encima y pues bueno, se dio 2 puntos. 15 segundos para que termine el primer asalto prácticamente. Y bueno, el combate ha sido hacia la dinámica. Trejos ataca con puño, Ishida le devuelve el puño, clinchan y bueno, ahí tiene que llegar la referee central Neides Tavares a separarlos. 8 segundos, Trejos gira el segundo pichaje que pega, pero no, lo hace sin la fuerza necesaria. Y pues bueno, se lamenta de algunos golpes que le está pegando en la rodilla izquierda el estadounidense. 3-1 en favor del norteamericano. Acaba así el primer asalto y no se despegue de mastaekwondo.com. Nos gustaría saber también desde dónde está siguiendo la transmisión. Nos gustaría saber a quién le quiere mandar saludos y pues bueno, también lo que usted opina de este nuevo taekwondo que ha tenido algunas variantes en los últimos meses. Importante recordarle que si usted quiere ver galerías, videos, entrevistas exclusivas con los diferentes miembros del taekwondo élite a nivel mundial, puede ingresar a www.mastaekwondo.com y encontrar, por ejemplo, qué pasó en Barranquilla 2018 con la organización para que se volviera a incluir el PUMCE. Es decir, le vamos a contar que PUMCE se incluyó nuevamente, PUMCE en parejas, se incluyó nuevamente en el programa oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero más allá de eso le vamos a contar por qué fue que en algún momento el comité organizador y la misma ODECABE puso bajo la lupa y dejó por fuera algunas semanas el PUMCE. También puede encontrar una entrevista con el maestro Miguel Camacho, director de selecciones nacionales de República Dominicana, quien explica cuál es el objetivo para la cita de Barranquilla la próxima semana y que tiene un equipo B. ¿Por qué tiene un equipo B preparándose en el Centro de Alto Rendimiento La Loma, en San Luis Potosí, en México?
de cara a Barranquilla 2018. Stephen Landing también nos habló, el menos 80 kilogramos estadounidense, el fuerte Stephen Landing, y nos explica cómo está entrenando, qué está haciendo, cuándo lo está haciendo y cómo son las sesiones que está haciendo, ya que él quiere llegar a Tokio 2020 y a los Juegos Panamericanos del 2019. Pero le recapitulo, Miguel Ángel Trejos, volviendo nosotros a la pelea, Miguel Ángel Trejos se encuentra 4-7 perdiendo contra el estadounidense Jason Ichida. Trejos ha intentado buscar el casco, pero ha encontrado la llave del peto del estadounidense. Ha encontrado en el peto del estadounidense la llave para poder empalmar el marcador. Y bueno, ahí vemos que Trejos acorta la distancia 6-7. El colombiano de peto rojo, saludos a Lucero Gómez, a mi estimada Lucero. Y a Jessica Rojas, las dos de Colombia, una se encuentra en Sogamoso, en Boyacá, y otra en Santa Marta, en el litoral Caribe, muy cerca de Barranquilla, donde serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe la próxima semana. No se despegue, Miguel Ángel Trejos va perdiendo 9-7 contra Jason Ichida, uno de los favoritos en llevarse la presea de oro de los Juegos del Campeonato Centroamericano, del Campeonato Panamericano, perdón, que se desarrolla en el Spokane Convention Center en Washington, Estados Unidos. A falta de 6 segundos para que acabe el segundo round, Ichida aumenta la diferencia 11-6, pero bueno, el colombiano tiene un punto a su favor, luego que la referee Neidy Tavares vio que Ichida está agarrando a Miguel Ángel Trejos y esto le facilitó empalmarle 2 puntos. De así las cosas, de esta forma, el marcador queda 8-9. Faltan 5 segundos para que acabe el segundo round y Miguel Ángel Trejos tendrá que echar toda la carne al asador en los próximos 2 minutos para poder seguir vivo en este campeonato panamericano G4. Es importante destacar que si Miguel Ángel Trejos logra cosechar los 40 puntos, queda habilitada la posibilidad que en 15 días case 50 puntos del ranking olímpico. ¿Por qué? Porque este evento para los medallistas de oro da 40 puntos a quien gane. Y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 es G1, es decir, quien lo gane se llevará 10 puntos de ranking. ¿Por qué se pone a Miguel Ángel Trejos como uno de los favoritos para los Juegos de la próxima semana? Bueno, es muy sencillo. Trejos es de una zona colombiana, ha estado preparándose allá y las condiciones de la costa caribe colombiana son muy particulares, muy caliente, mucha humedad, y pues claramente él tiene una adaptación mucho más sencilla con respecto al resto de sus rivales. Además, el colombiano ha venido mostrando una curva de rendimiento ascendente luego de ganar de manera avasalladora los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Y bueno, Trejos empata a el estadounidense Jason Ichida, quien se ha dedicado a hacer un taekwondo sucio, golpeando para abajo de la cintura y agarrando. Usted puede ver ahí cómo Ichida agarra, cómo agarra el colombiano y no lo deja desarrollar las técnicas. Y esto le ha costado 3 amonestaciones seguidas que permitieron que el colombiano pudiera empatar. Si usted no sabe quién es Miguel Ángel Trejos, es el de peto rojo. Ahí usted puede ver la bandera de Colombia. La bandera de Colombia, y bueno, el estadounidense impactó un giro, lo cual le dará 4 puntos. Pero los árbitros decidieron que no era necesario, que no fue el giro, no entró, que los puntajes que se sumó fue el de la patada directa previa al giro. De esta manera, tras la sumatoria, el estadounidense vuelve a impactar un al peto y mantiene la diferencia de 16-9 en su favor. Miguel Ángel Trejos le queda exactamente un minuto para poder reducir la distancia
de 7 puntos que va perdiendo. No ha logrado encontrar la fórmula para poder igualar y darle vuelta al marcador. Trejos empezó muy agresivo y empezó a ceder puntos. Sin embargo, Jason Ishida ha golpeado muchísimo la rodilla izquierda, el pie izquierdo del estadounidense. Y pues bueno, el suramericano no ha podido tener reacción. Y bueno, Trejos gira, pega el peto, pero lo está haciendo sin la fuerza necesaria. Marcador a 15 segundos, se mantiene 11-16. El norteamericano Jason Ishida recibe una amonestación por patear para abajo de la cintura. Así las cosas, 12-6. Y bueno, Trejos empieza a desesperarse, gira, pone la mano en el suelo. Y 17-12. 11 segundos para que se acabe la pelea. El estadounidense pues se mantiene como uno de los favoritos en dejarse la medalla de oro del campeonato panamericano G4. Menos de 74 kilogramos. Y bueno, sigue aumentando la diferencia. 13-20 y se acaba la pelea. 13-19 y se acaba la pelea.